Please rise for the Pledge of Allegiance. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. ¿Chino y Nacho? No. No, yo soy Joel. Y yo soy Dylan. We're here to present Gabby, the president of PTO. Gabby, ¿qué es el PTO? El PTO, como sus siglas lo dicen, es el Parent Teacher Organization. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nos unimos en una organización a nivel de colegio y participamos en actividades, bien sea para unirnos como sociedad y como familia, o también para recaudar fondos para el colegio que se llevan. So important that mommies and daddies have to be in the PTO. Es importante que todos participemos, el colegio, los papis y ustedes también. ¿Por qué? Porque todos somos parte de la formación educativa de ustedes. Aparte de pasar ustedes horas aquí estudiando, también a veces debemos divertirnos. Y el PTO se encarga de promover esas actividades junto con las maestras y junto con el staff para que esas actividades se den y nosotros todos podamos participar. ¿Qué tienen que hacer mami y papi para ser parte del el PTO? Anualmente se paga una membresía para pertenecer al PTO. Son $10 anuales por familia. Eso lo puedes conseguir en el Go Green, la forma, o simplemente nos hacen llegar la información de que quieren ser miembros y les enviamos la información. What does the PTO mean?
Tratamos de reunirnos cada 3 meses. Si es necesario reunirnos antes, lo hacemos con anticipación. ¿Cuándo es el first meeting del PTO? El primer meeting lo vamos a celebrar el martes 13 de septiembre a las 6:30 de la tarde. Me hacen el favor de invitar a papi y a mami para que nos acompañen ese día porque vamos a tratar temas muy importantes. Pero les tengo una sorpresa. Mientras papi y mami están aquí en la reunión, ustedes van a estar en casa free homework. ¿Se les parece? ¡Yay! Remember, everybody, convince mommy and daddy to go to the PTO meeting. No homework for everybody in the school. Have a great day today. I got to school for USS to win an ice cream party. First, this is what you have to do. Get products that have box tops in it. 2, get mommy and daddy to cut the box. Find this paper that you can find in the Go Green. Glue the box top in this paper. Make sure to put your name and your teacher's name. Then, whoever gets the most box tops gets an ice cream party. Yay!